Ride a bike. Hello, good evening. Ride a motorcycle. Vaya, salud. Hey. Take a taxi. Take a cab. Good evening. Good evening. Good evening. I'm fine, thank you. Well, welcome to our class today. Por supuesto, the first question is, have you worked in the platform? ¿Han trabajado ya en la plataforma? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Todo bien en la plataforma? Sí, todo bien. Hola, buenas noches. Por lo general, yo vengo algo noche de trabajar. Así okay. Que dedico el fin de semana a trabajar la plataforma. Ok. Perfecto. Igual el fin de semana voy a estar pendiente si alguien tiene preguntas, dudas, si quiere que le envíe más ejercicios, más vocabulario. Anything that you may want, I will try to check on the WhatsApp group so you can text. Perfecto. Bueno, estamos con el presente simple, un tema muy importante, a very important topic, y vamos a continuar trabajando con ello. See, so yesterday we were speaking about what's your schedule like. Do you remember that? Vamos a ver un par de prácticas de questions in negative form, because it's also very important for us to practice that part. Okay, so in this little exercise, what we are going to do is, you are going to tell me if doesn't or don't. Vamos a identificar si es doesn't or don't. Ahora, como vamos a empezar a usar más el auxiliar este que está acá, es muy importante la pronunciación. Si ustedes se fijan, acá no hay una E, ¿verdad? Mucha gente, la mayoría, la verdad, cuando estamos aprendiendo inglés, decimos doesn't. Pero no dice doesn't, dice doesn't, ¿verdad? Esta última parte es nt. Entonces vamos a decir doesn't. That is very important. Ahora, vamos vamos a ir uno por uno. Ustedes me dicen si es uno o el otro y luego repetimos la oración, the sentence. In the first one es I. ¿Sería entonces? Don't. Vamos a repetir. I don't like me. I don't like me. Very well. What is don't meat? Like me. Do you know what is meat? Meat. Carne. Very well. Carne. La siguiente no me gusta la carne. My sister. Ahí, ¿qué será? Doesn't. Ah, very well. Sería doesn't. ¿Por qué es doesn't? Sister, tercera. Porque es ella, ¿verdad? Sí, estoy hablando de ella, mi hermana. Tercera persona. Sí, very well. Okay. I question. Okay. Sister, doesn't. Una pregunta. Dígame. Cuando dice también my dad o my mom, ¿por qué es entonces don't y no doesn't? Tendríamos que ver el ejemplo, porque siempre que sería, de hecho aquí tenemos uno que dice my mom, y es doesn't. Pero madre. Puede ser... Yo hice ahora un ejercicio en la plataforma. Y decía my mom y my dad. Y ahí yo le puse, creo que era has, porque yo pensé que era tercera persona. Pero me salía como incorrecta, que tenía que ser have. Sí, con ellos. El punto es ese, que si usted dice my mom and my dad, ya son dos personas. Ah, ok. Son ellos. Si es solo una, si solo dice my mom... Si es doesn't, si es has, si es tercera persona. Pero si ya lo uno con otra persona, como por ejemplo este que está acá, que ya lo vamos a ver,
ahí ya cambia. Y por eso, de hecho, traje este ejercicio para que vayamos visualizando esas situaciones, ¿verdad? Yo sé que las reglas ya las entendieron, pero ya en el uso pues ya es un poquito diferente lo que se nos puede presentar. Okay. Igual, si tienen preguntas, dudas de la plataforma o lo que sea, pronunciación, I'm here for you, okay? So, vamos a repetir la segunda. My sister doesn't eat pasta. My sister doesn't eat pasta. Very well. The next one is you. ¿Cuál será entonces? Don't. Very well. Entonces, vamos a repetir. Don't buy apples. Buy apples. You don't buy apples. No. Thank you. You don't know. Okay. La siguiente dice, is dog. Doesn't. Porque es un animal. Porque es un animal, uno, ¿verdad? That's the key. Esa es la clave. Estamos hablando de eso o de él, ¿verdad? Entonces, this dog doesn't bark. Vamos a repetir. This dog doesn't bark. This dog doesn't bark. ¿Saben ustedes qué es bark? Oh, bark. No. Ladrar. Ladrar, very well. Este perro no ladra, dice. Very well. Now, the next one says my mom. ¿Cuál será? Doesn't. Very well. Vamos a repetir. My mom doesn't read comics. My mom doesn't read comics. Very well. The next one, que es parecido a lo que tenía la compañera, dice and I. ¿Será entonces? Don't. Estamos hablando de nosotros. Yo voy a incluir. Vamos a repetir. And I don't go to school. And I don't go to school. Go to school. I have a question. Okay. Teacher. Donde dice my mom. Mm-hmm. Es M-U-M. Sí, lo que pasa es que la traje a propósito porque a veces pasa que en lenguaje informal van a encontrar palabras así. Y ustedes se pueden preguntar por qué. Maldad. Igual como cuando escuchamos gone. Correcto. Es que yo lo había escuchado, pero yo lo había visto escrito, pero M-O-M. Ah, sí, así es el correcto, M-O-M. Pero si usted lo ve, M-U-M, es incorrecto, pero se entiende que está hablando de su mamá o mi mamá. Qué agua caliente. Ajá, correcto. Entonces, ok. Es como cuando escuchamos ese gona, ¿verdad? Ese gona es bien informal. Yo lo entiendo, sé que es going to, pero es como cuando decimos en español, voy a ir a la tienda. Todo el mundo lo entiende, pero no es correcto. Parecido a esa. Ok. Very well. Ok. Thank you. Vamos con este. Cows. ¿Qué será entonces? Does or don't? Vacas. Va, dice vacas, ¿verdad? Entonces es. Doesn't. Don't. Estamos ahí en doesn't y don't. ¿Cuál será el correcto? Don't. Don't, porque es plural, ¿verdad? Ellas. Entonces, vamos a repetir. Cows don't live in the sea. Cows don't live in the sea. Very well. The next one is they. Este es fácil. They don't. 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 Very well. Let's repeat. They don't play football. They don't play football. El siguiente dice my cat. ¿Qué será? Doesn't. Very well. Vamos a repetir. My cat doesn't chase mice. ¿Qué es chase? ¿Alguien sabe? No le chase es cazar. Cazar, perseguir, ¿verdad? Mice. Good. ¿Y mice?
Es el plural de mouse. Es el plural de mouse. Very well. Entonces, ¿tones? Ratones, ¿verdad? So, the next one is her friend. ¿Qué será? Doesn't. Vamos a repetir. Her friend doesn't speak. Her friend doesn't. Her friend doesn't speak English. Very well. The next one is this man. ¿Será entonces? This man. Doesn't. Very well. Repeat, please. This man doesn't. This man doesn't smoke. Ok. Y la última dice it, que está fácil. Doesn't. Vamos a repetir. It doesn't run very fast. It doesn't run very fast. Very well. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? How do you say smoke in Spanish? How do you say? Smoke. Esa está acá, pero no, no sé cuál es. La segunda, pero de casi la final. Ah, la penúltima, sí. Esta parte. Man. Man. Este hombre. This man. Smoke. Fumar. Sería fumar. Smoke. How do you say? Very well. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok. Ahora vamos a practicar questions. Ok. Acá, para saber igual, ¿verdad? Acá tenemos una pequeña fórmula auxiliar. El subject, que sería el sujeto, el verbo y el complemento. So, en la primera tenemos que ir a ver the subject para saber si es do or does. Si aquí tenemos you, entonces será do. Vamos a repetir. Do you like pizza? Do you like pizza? Good. The second one says Lily. Entonces es does. Very well. Let's repeat. Does Lily study Spanish? Does Lily study Spanish? Very well. The next one says he. Entonces es does. Very well. Does he wash the car? Does he wash the car? Very well. The next one says penguins. Does. No dice uno. ¿Por qué no? Porque es plural. Es plural. Very well. Como es plural, entonces va a ser do. Very well. Entonces vamos a repetir. Do penguins eat fish? Do penguins eat fish? Very well. Penguins eat fish? La siguiente dice. ¿Será? Do. Vamos a repetir. Do I make my bed? Very well. La siguiente dice a frog. Sin saber quizás qué significa, qué le pusieron ustedes. Do or does? Does. ¿Verdad? Porque dice a, uno. Entonces, pero sabemos entonces qué es frog. Rana. Yes. Rana. Very well. Entonces vamos a repetir. Does a frog live in the sea? Does a frog live in the sea? Así te dice they. Es fácil. Do. Vamos a repetir. Do they run very fast? Do they run very fast? Very well. La siguiente dice the girls. Do. Very well. Entonces, vamos a ver. Porque es plural. Sería, do the girls play football? Do the girls play football? Very well. La siguiente dice,
Tom. Entonces Tom, será. Does. Perfecto. Vamos a repetir. Does Tom love me? Does Tom love me? Very well. Y la otra sería you. Do you do karate? Very well. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta o duda. ¿Tienen alguna pregunta o duda en este momento? Pronunciation o el significado de alguna word. Claro, como la horchata. Ok. Entonces vamos a movernos al siguiente vocabulary. Vamos a hablar un poco de casas y cosas por el estilo. Vamos a repetir lo primero que vamos a hacer. So please everybody, a house. A garden. An apartment building. A stairway. An apartment. A balcony. An office building. An elevator. The third floor. The second floor. The first floor. An office. ¿Alguna pregunta en significado o en pronunciación? Building. ¿Qué significa? Edificio. Entonces acá tenemos como dos tipos de edificios. Un edificio de apartamento y un edificio de oficina. Any other question? Pronunciation de building. Building. Okay. Any other? The pronunciation garage. Garage. Esta es stairway, pero también se puede decir the stairs. Como las escaleras en general, stairs. Solo que no va way y va en plural. ¿Una otra? Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar. Un poquito más de vocabulario, ya hablando de esta palabra que está acá, que es furniture. Do you know what is furniture? Como las cosas furniture. De la casa. Como los muebles, ¿verdad? Furniture. Entonces vamos a repetir y luego vamos a ir viendo significado y uso. Furniture. Furniture. Okay. Bookshelf. Bookshelf. Okay, repitamos todos. Kitchen cabinet. Cabinet. Mirror. Cabinet. Bath. Sink. Towel. Toilet bowl. Toilet bowl.
Wardrobe. Wardrobe. Okay. Ya vimos que furniture es muebles en general. Shelf viene siendo como un estante. En este caso dice bookshelf, pero puede ser un estante en general, ¿verdad? Shelf. Igual a este que hace siempre se llamaba cabinet. En este caso dice kitchen, pero es porque si tenemos varios muebles de este tipo en la casa, pues tenemos que distinguir kitchen cabinet. Ahora, kitchen se refiere a qué? Cocina. Pero es cocina el cuarto donde cocinamos. Si hablo de cocina como para cocinar, el utensilio para cocinar, ¿cómo sería? Ay, se me ha ido el nombre. Era stone o algo así. Stone. Very well. Es parecido. Es stove. Estufa. Ah, como estufa, de ahí viene la palabra de estufa. Luego tenemos fridge, que creo que todos sabemos qué significa, pero también se puede decir refrigerator. Very well. Tenemos un desk, que es un escritorio, ¿verdad? Será oven. Ya vimos que estufa es cocina, que es oven. Horno. Very well. Si yo quiero decir el horno microondas. Microwave oven. Very good. Oven. What is mirror? Espejo. Cabinet ya lo vimos. ¿Qué será couch? Sofá. Un sillón. También se puede decir, de hecho, sofá. The sofa. Sofá. Bath. Bañera, tina, sink, lavamanos, towel, toalla. Luego tenemos el toilet bowl, que es el papelero, y el wardrobe, que sería como un ropero, un guardarropa, como un pequeño closet. Do you have any questions? No question. Very well. Okay, teacher. No, yes. No sé si se podrá regular un poco el sonido porque mucha interferencia hay, teacher. Sí, verdad. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Ok, vamos a continuar entonces. Lo siguiente es también parte de lo que estamos viendo. This is going to be a little bit of grammar. Vamos a revisar primero where. Yo sé que ya vieron las W's question con el verbo to be, pero ahora la vamos a ver con do or does. Ya vamos a entrar un poco más en detalle en este tipo de situaciones. Acá tenemos, por ejemplo, where do you live? Where do your parents live? Igual se puede utilizar does. Ustedes, por supuesto, ya saben que es where, ¿verdad? Y tenemos where does your mother work, por ejemplo. Okay. ¿Preguntas con esta estructura? Es bien fácil. Solo preguntamos where. Recordemos que es diferente de cuando utilizamos las yes, no questions. Todas esas que empiezan con do or does, las vamos a responder yes o no, ¿verdad? Esta ya es para dar mayor información. Me pueden decir muchas cosas, ¿ok? Ahora, la parte de las preposiciones es very interesting, very important. Es un poco diferente al español. Es bien importante que en esta parte olvidemos el Spanish. Porque nosotros casi siempre decimos en este tipo de situaciones en, ¿verdad? Yo trabajo en el banco, yo trabajo en un hospital, yo estoy en la escuela, yo estoy en un apartamento, en una casa, en la calle. Todo eso es en. In English, it's different. Entonces vamos a ir viendo los ejemplos. In, ¿cuándo lo vamos a utilizar?
Por ejemplo, si estamos dentro de un apartamento, dentro de una casa, dentro de una oficina. ¿Okay? Y aquí hay un par de ejemplos. She lives in an apartment. They live in a house. I work in an office. Esta parte pensaría yo que es bastante fácil. Luego, tenemos at. ¿Cuándo vamos a utilizar at? Cuando damos una dirección específica, es decir, con número de casa y toda la información que podría llevar. Entonces vamos a decir at. Sí, estamos hablando de algo como un edificio, como bookstore, hospital, school, que también está acá. También vamos a utilizar at. Y on, lo vamos a utilizar para calles, avenidas, cuando estamos en algún piso de edificio, algo por el estilo. Do you have questions about this? Preposiciones en inglés hay muchas, 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 y se utilizan mucho. Entonces, por ahora vamos a ver solo estas, pero sí, más adelante se va a ver bastante, bastantes otras preposiciones que quizás ni en español las utilizamos, pero sí, en inglés hay muchas. Pero con estas específicamente, do you have any question? No questions. Very well. Vamos entonces a ver el siguiente y luego vamos a practicar un poco, vamos a hablar un poco. Este es un ejercicio que vamos a hacer entre todos, ¿ok? Yo les voy a ir diciendo los espacios en blanco, me lo dicen ustedes y luego lo vamos completando. Entonces, acá vamos a tratar de utilizar todo lo que ya sabemos. Es un ejercicio que es sencillo, pero a la vez es un poquito tricky, ¿verdad? Es un poquito que hay que poner atención. Number one, dice where. ¿Qué sería después? Do. Does. Do. ¿Por qué do o por qué does? A ver. Do porque es your, digo yo. Ok. Porque está hablando de ella, de su hermana. Very well. Está hablando de su hermana. Eso es cierto. Está hablando de una persona. Ahora. Es una persona. Ajá. ¿Se puede dar zoom? Porque casi se mira borroso en mi computadora. Okay. Ahorita vamos a... La ropa, la cama. Entonces, todos dicen do or does, ¿verdad? ¿Alguien más dice algo diferente o tiene otra idea? Sería does. Does. ¿Será que es does? Mm-hmm. Is. Is. Very well. La respuesta es is. ¿Por qué será is? Where is? Porque donde dice sister, uh-huh. Ajá, donde dice, ¿dónde está el apartamento de tu hermana? Cuando inmediatamente después del sujeto lleva una apóstrofe y una S, inmediatamente va el objeto, se refiere a posesión de. Sí, ¿verdad? Estamos hablando de dónde está. Por eso les decía al principio que es una situación en la que vamos a ver todo, todo lo que ya hemos visto. Entonces, por eso era un poquito tricky. Y aquí vamos a tratar de implementar todo lo que ya vimos. Y por eso este ejercicio es bien interesante, ¿ok? Entonces, ¿pueden ver mi pantalla ahorita? Sí. Ah, ok. ¿Cómo sería entonces la respuesta? Sería otra vez así como el compañero dijo, is. Ok, no. Sería entonces, her apartment
is y luego. Green Street. Pero nos falta la preposición. Mm. Sería entonces, her apartment is. Is on Green Street. On. Very well. Esa es la respuesta, ¿verdad? So, entonces sería, where is your sister's apartment? Her apartment is on Green Street. ¿Preguntas con esta? Tal vez una pregunta, también el on es como una en español. On es sobre. Por ejemplo, so, si usted dice, yo tengo mi lápiz en, y por eso es bien complicado quizás, porque en español usamos en para casi todo, ¿verdad? En la mesa. Entonces, yo en inglés ya no voy a decir in the table, voy a decir on the table. Y en la pregunta también, la que acabamos de ver, se puede usar where the your sister, the your sister apart, se puede usar, o solamente is. Sí, sería is, eso sería el correcto. Si fuera sisters en plural, sería where are. Bueno, de hecho no, sería, si fuera apartments en plural sería are. Okay. Sí la puedo cambiar a do or does, pero tendría que cambiar el verbo. Si ustedes se recuerdan, al principio cuando usaban el verbo to be, eso era simple present tense. Cuando yo digo, she is a student, eso es simple present tense. Pero porque estoy usando solo el verbo to be. Cuando yo no utilizo el verbo to be, entonces es cuando yo voy a utilizar las reglas que hemos visto, que es agregar la S o la ES, o agregar do or does. Entonces, si lleva do, no lleva el verbo to be. Y si lleva el verbo to be, no lleva ni do ni does. Eso es imposible. No se puede. Esa parte es la que tenemos que recordar. Y por eso traje este ejercicio, porque este incluye las dos cosas. Para ir viendo y que no se nos olvide lo que ya vimos del verbo to be. Y volver a meter lo que ya acabamos de ver, que sería el do, does, las terceras personas con la S y la ES. ¿Ok? ¿Sí les queda claro esta parte? Yes. Very well. Vamos a hacer entonces el number two. Sería where. Where are. Where do you study English? Very well. Yeah. Where do you study English? Ahí está el truco, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de otro verbo que no es el verbo to be. Entonces ya lleva do. Where do you study English? Y en la respuesta sería we study. Ajá. At. At. At the school. Porque para escuela, para edificios o algo parecido, vamos a utilizar at. We study at school around the corner. ¿Qué es around the corner? ¿Alguien sabe eso? La escuela que está alrededor de la esquina, A la vuelta de la esquina, ¿verdad? Nosotros estudiamos en la escuela que está a la vuelta de la esquina. Very good. Ahora vamos con el number three. ¿Todos saben qué es neighbor? Vecino. Very well. Ahora, ¿cómo sería entonces? Is your neighbor? Do your neighbor work a bank? I'm sorry, could you please repeat? Do your neighbor work a bank? Muy bien. Sin embargo, tiene algo que tenemos que cambiarle. Sí, es la estructura que me dijo, pero hay algo ahí que todavía no, ¿verdad? ¿Qué sería lo que tenemos que cambiar? Él me dijo, do your neighbor work? Me falta una cosa y tengo que cambiar otra cosa. At. Preposición. Ahora, no es at, porque es un banco. Sería... In. In. In a bank. Entonces, a bank.
Ya encontramos los que nos faltaba. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que cambiar con lo que dijo el compañero? Él sería does. Does. Very well. ¿Por qué es does y no do? Estamos hablando de ella, de una persona. Una persona. Vecina. Third person. No sabemos si es he or she en la pregunta, pero es una persona. Entonces sería does your neighbor, work in a bank? In a bank. Ahí queda perfecto. Okay. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego una S aquí a neighbors? Imagínense una pequeña S. Ya me cambia todo. ¿Cómo tendría que ser? Do you ¿verdad? Do your neighbors work in a bank? Solo eso cambia. La S y el auxiliar. Ahora, en la respuesta dice, no, she works. Ajá. At. Very well. Esa es la preposición. At bookstore. A bookstore. Very bookstore. Ahora vamos con el último ejercicio. Where. Ajá. Where do your parents live? Y luego dice, they live at. Very well. At 58 Gray Street. Very well. Ahora, si yo le hubiese quitado este 58, ¿qué preposición hubiera ido? On Street. On, porque estamos hablando de una calle, ¿verdad? Si solo va a la calle es on. Imagínense cómo cambia. Si yo le pongo el número de casa, ya es at. Okay. ¿Alguna pregunta o duda en este ejercicio? Les queda claro. Por eso lo traje, porque ya implementamos ya varias cosas, ¿verdad? Ya vamos. Teacher. Dígame. Tal vez una pregunta muy sencilla, pero ¿cómo sé cuándo usar el verbo to be y cuándo usar tú y das? Dependiendo de la acción. Es decir, si usted me quiere preguntar, le voy a hacer esta. Son dos preguntas que dicen lo mismo, pero se puede utilizar de las dos maneras. Si yo le digo, where is your house? Le estoy preguntando, pues, más o menos por dónde vive. Pero si yo le digo, where do you live? Lo que cambia es el verbo que estoy utilizando. O sea, yo lo puedo decir de las dos maneras. Y las dos maneras son correctas. Pero si usted va a utilizar el verbo to be, si eso es lo que en verdad necesita utilizar, como cuando dice, how old are you? En esa el verbo to be no lo puedo cambiar. Si yo quiero saber la edad, en esa pregunta tiene que ir el verbo to be. Okay. Entonces, lo importante es saber. Gracias. A la orden. Lo importante es saber qué es, cuál es la acción que yo voy a decir en la oración, pregunta, en lo que sea. Y recordar eso, ¿verdad? Que si es el verbo to be, no va a llevar do ni does. En la negativa va isn't, aren't. En la pregunta va are you, is he. Y si vamos a utilizar cualquier otro verbo, entonces sí. Ya va la S, do y does. Y todo es el simple present tense. Todo es lo mismo. ¿Ok? ¿Sí les queda claro ahora esta parte? Si tienen preguntas, it's important for you to make the questions. No questions. Ok. Vamos a practicar un poco, ¿ok? Vamos a tratar de hablar todos. Voy a preguntarle yo a una persona algo, lo que sea, usando tal vez where or do you or el verbo to be, y la persona va a contestar. Y luego esta persona le va a preguntar a otra persona del grupo. ¿Les parece? Puede ser en primera persona o puede ser también en tercera persona, ¿ok?
So, vamos a ver a quién le pregunto. José Sol. Hello, how are you? Fine. Where do you live? You live in San Salvador. Very well. Ahora usted le pregunta a alguien más. A quien sea del grupo. Sería where, para decir trabajo. Work. ¿A quién le quiere preguntar? A Benjamín. Benjamin, you are the lucky one. Hello. Hi. Where work? Ahí sí no sé. Le vamos a ayudar. Pero, no se preocupe. Sería where? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde where trabaja? Do you work? Where do where you work? Do you work? Very well. Okay. I work in Promos Express. It's an enterprise of embroidery. Very well, thank you. Very interesting. Now, Benjamin, you are going to do the question. Okay. Carlos Figueroa. Okay. Good evening. How are you? Fine, thanks. Okay. Carlos, la cuestión, cualquier cosa. Tenemos where are you ver. From? Oh, very well. Where are you from? Where are you from? From Ilopango. Okay, very well. Now, Carlos, you are going to make a question. Okay, thank you. Para Stephanie Celaya. Stephanie, you are the lucky one. Stephanie. Where do you live? Okay. I live in San Salvador. Okay. Stephanie, now you do a question. A quien sea, me puede preguntar a mí también. Ok. Pregunta a Giselle. Ok. Where do you study English? Where do you study English? I study English in inglés corporativo. Okay. Sí, ese es el nombre. That's good. Now okay. Yourself. Usted hace una pregunta ahora. Quiero. Brian. Brian. No sé si ya pasó. Creo que no. Sería, where do you live? Okay. I live in Metapan. Okay, thank you, Brian. You can ask now. No sé quién va a pasar. No ha pasado Delmi, Lisette, Jenny. Entonces, Delmi. Okay. Si escucha del mío. Yes. Hola, yo lo escucho. What is your favorite color?
Perdón. Okay. Es que no le escucho, solo le bien lejos. What is your favorite color? What is your favorite color? Ay, my color is red. Red, very good. Now, ahora usted hace una pregunta. Le voy a preguntar a David Ernesto. Very good. Yes, I am here. You work at? ¿Cómo fue? Can you please repeat? You work at what? Creo que sería algo como where do you work? Algo así me imagino. ¿Dónde usted trabaja? Ah, va. Repitamos. Where do you work? Where do you work? Okay. I work in Ahuachapán. Okay. That is far away. That's good. Ahora David hace una pregunta. ¿Quién falta, teacher? Nos falta, creo, Lisette, Jacqueline. Va. Lisette. Okay. Lisette, do you want to work? Good question. I like it. Or take a bus? Repeat, please. Do you want to work or take a bus? La entendió, si no le puede repetir el compañero. Do you want to work or take a bus? I take a bus. Perfect. Okay. Thank you. Okay. Lizette, please. No sé quién falta. Cecilia, Santiago. Cecilia. Okay. Pero no sé si está bien la pregunta. Usted dele, vamos sería, a sería, where does your brother live? Very good, perfect. Cecilia necesita ayuda, le podemos ayudar. Hello. Hello. No sé qué. Okay. No sé qué pasó, no. Se trabó. Okay. Ah, okay. Sí, quizá no puede. Bueno, pues a alguien más. Ok. ¿A quién más le puedo preguntar? No sé si ya pasó Delmi, no recuerdo, creo que sí. Jacqueline, creo que falta. Guillermo, creo que también falta. Pues a Guillermo. Ok, William. Sería, where does your brother live? Where does your brother live? My brothers lives in Washington. Okay, very well. Guillermo, yo creo que solo falta Jacqueline para hacerle muy honesto. Okay. Jenny creo que ya pasó. Sí, creo que todos. Entonces para Jacqueline. When do you study English? Okay. I study English tonight. Okay. Y ahora Jacqueline me va a preguntar a mí. Okay. What do you like favorite sport? Okay. Creo que hay que cambiarle algo. Sería what is your favorite sport, right? Okay. Okay. My favorite sport is soccer, but I like all the sports as well. Okay. Okay. ¿Cómo han sentido este tema? No hemos metido muchas preposiciones, pero creo que hemos llegado a entender bastante, ¿verdad? Vamos a practicar un poco más. Ahora yo le voy a preguntar. Vamos a tratar de meter algunas otras cosas. A ver, Guillermo.
Yes. Hello, how are you? Fine, and you? I'm very well, thank you. And how do you get from your house to work? Repeat, please. How do you get from your house to your work? I take a bus. Very well, thank you. Now, Giselle, Cecilia. Sí. Hello, how are you? Very well, thank you. And you? Okay. I'm very well, thank you for asking. Do you have brothers and sisters? Do you have? Do you have brothers and sisters? Uh-huh. Yes, I have one brother and one sister. Oh, good. And do you live with your brother and sister? My brother lives mm-hmm. in San Salvador. Okay. And my sister is in La Unión. Oh, that is far away. Thank you very much. Okay. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Carlos Figueroa. Hello, Carlos. How are you? I'm thanks. And where do you have breakfast? Where do you have breakfast? Breakfast. Eight beans. Okay. Coffee. And coffee. Good, delicious. And coffee. Where do you have breakfast? In the kitchen, in the living room, where? In my house. In your house, very well. Do you like to cook? Do you like? To cook. Repeat, to cook. No, my wife. Okay. My wife cook. Good, good. Okay, ahora le vamos a preguntar. Thank you. Benjamin. Okay. Hello, Benjamin. Hello. How's it going? I'm fine. Good, good. Thanks for asking. Okay. Do you work in a bank? No, I don't work in a bank. Okay. I work in a embroidery enterprise. Okay, very good. And do you live? We make shirt. Okay, shirt. No, I don't. Okay, I don't live with my parents. Okay, I live with my wife, and we have two daughters. Very good. And where do your parents live? My parents live in San Salvador. Okay, very good. Thank you. Ahora le vamos a preguntar. You're welcome. Thank you. A Brian. Hello, Brian. Hello. How are you today? I'm okay. And you? I'm very well as well. Thanks. And do you study English every day? Yes, I study English every day. Good. And in your house, where do you study yes. English? In the living room. In the living room. Very good. And do you watch videos in English? Yes. Good. I watch very videos good. In English. Thank you very much. Le You're vamos welcome. A preguntar a un par más y vamos a ir terminando. Stephanie.
Hello. Hello. How are you? I am okay. Okay. And do you have brothers and sisters, Stephanie? No. You are an only child. Yes. Very well. And where do you study English in general? I study English in English Corporative. Okay. And do you like English? Yes. Okay, perfect. Thank you, Stephanie. A ver, de último, ¿algún voluntario que quiere que le pregunte? ¿Que quiera practicar? Yo, teacher. Okay. Yo quisiera practicar. Very well. Let's do it then. Hello, how are you? I'm just fine. Thank you, teacher. Very well. And what's your schedule like? My schedule like... todo se lo digo. Aparte, no tiene que ser. I wake up between 6 and 7. And I get up between 7 and 8. After I have a breakfast, it's everything all. Very good. Take a shower too. Okay. It's very cold in the morning. That is true. It's very cold. It's a very good. Thank you. Thank you. ¿Alguien más que haya hecho su schedule que lo quiera compartir? Nobody. Bueno, si pueden lo hacen, hay que ir practicando un poco más y vamos a terminar con esta pequeña práctica. Siempre recordarles que hagan los ejercicios de la plataforma, igual si necesitan que les envíen más ejercicio, vocabulario, si necesitan algo, en el chat también estoy disponible. Y, do you have any questions before we finish today? Yes, I have a question, teacher. Okay, tell me, please. Cuando hacemos una oración, por ejemplo, en la oración, he works to work, hay dos verbos y a los dos se les agrega S o solo sería uno. Y no, es una buena pregunta. Se le agrega verbo, perdón, se le agrega la S o cambia el verbo, sería el verbo principal, porque el otro no está en función de verbo, sino que está en función de un nombre. Entonces, cuando usted dice I walk o he walks to work, ese work no es una acción, sino que es un nombre. Yo voy al trabajo. Yo, como cuando usted dice en español, yo voy a trabajar. Pero la acción es ir. Trabajar es lo que va a ir a hacer. ¿Okay? Entonces, en ese caso sería solo el primero. Ahora, más adelante, sí vamos a hacer un par de ejercicios donde podemos combinar verbos. Por ejemplo, si yo le pregunto, what does your mother do in the morning? Usted me puede decir, she watches TV, she cleans the house, y ahí se va. ¿Verdad? Entonces se puede hacer de esa manera, pero en esa oración específicamente, la segunda palabra, work, no es un verbo, no es una acción. Yes, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta o duda? Teacher, solo preguntarle que si nos podía mandar más ejercicios de las preposiciones. Perfecto. Les voy a enviar algunos más para que ustedes los puedan hacer, unos links para que ustedes puedan practicar. Voy a tratar de que sean de las que vimos nada más, porque sí hay muchas preposiciones. Pero yo con gusto se las envío y practican. Ok, gracias. You're welcome. Any other thing? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a finalizar. It was a pleasure to be with you tonight. And please rest very well. And have a good night. Good night.
See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you.